Bienvenidos y bienvenidas, estamos en un nuevo InfoClaxo, nos encontramos en la edición número 140 y muy especial porque estamos en Santo Domingo, en República Dominicana, y aquí nos encontramos porque se estuvo realizando en las jornadas anteriores el foro Sociedad de los Cuidados y Políticas de la Vida, organizada por la Casa de Altos Estudios de aquí, de Santo Domingo, la Universidad de Santo Domingo, también por los centros miembros de Claxo Dominicana, ONU Mujeres, Oxfam, la Fundación Frederick Ebert y también, obviamente, por Claxo, en el marco de las plataformas para el diálogo social. Aquí mismo también se realizó la reunión del comité directivo, la edición número 108, que también fue muy importante. Así que tendremos un programa que estará enmarcado, obviamente, en las temáticas relacionadas con el foro, con la Sociedad de los Cuidados y Políticas de la Vida, pero también estaremos entrecruzando entrevistas con otros integrantes que hemos cruzado en este viaje aquí en República Dominicana, en Santo Domingo. Con temperatura caribeña, con clima muy cálido aquí en Dominicana, pero hoy mismo ya está comenzando el foro en La Habana, Cuba, en la Universidad de La Habana, Cuba, que también versará, que irá a través del tema y las temáticas de los cuidados. Así que también será un foro que se está realizando y que obviamente si se encuentra en La Habana, Cuba, podrán participar. Los temas de hoy son parte de la Plataforma para el Diálogo Social, Derechos, Violencias e Igualdad de Género, que está impulsando Claxo en los próximos años. Y ustedes ya saben, hemos tenido programas especiales la semana pasada sobre migraciones, hemos hablado sobre cuestiones medioambientales, también sobre violencia basada en género y otras cuestiones relacionadas con las luchas de los feminismos. Bueno, hoy tendremos un programa con Karina Batiani en unos minutos nomás, Gloria Mezquita, integrante del Comité Directivo de Claxo por la Región Caribe, también Pamela Suero, que es coordinadora sectorial de la Dirección de Análisis, Pobreza, Igualdad y Cultura del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de aquí, de República Dominicana, y Gloria Reyes, directora general de Supérate, un programa social del gobierno dominicano para obtener un empleo digno y de calidad que garantice una salida de las situaciones de desigualdad que se vive en nuestro continente. Esto y mucho más que tendremos en el programa del día de hoy, este InfoClaxo especial, en su edición número 140, desde República Dominicana, aquí en Santo Domingo. Continuamos con este programa especial que hemos realizado desde República Dominicana, desde Santo Domingo, donde se está realizando este foro, parte de las plataformas para el diálogo social, y que estamos aquí con Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo, que como siempre, cada miércoles nos lleva adelante la posibilidad de reflexionar sobre diferentes temas. Karina, en principio, digo, ¿cuál es la importancia de la realización de este foro aquí en Dominicana? Que mientras que estén viendo esto, ya está comenzando el de Cuba, en La Habana. Exactamente, bueno, estamos aquí esta vez en República Dominicana, en Santo Domingo, en el Foro Internacional sobre Sociedad del Cuidado, Políticas de la Vida, temáticas que, como hemos dicho en otras ocasiones, son centrales para Claxo y que forman parte de las estrategias que tenemos o que estamos promoviendo en las plataformas para el diálogo social. Y aquí, efectivamente, hemos realizado una escuela de posgrados en torno a las temáticas de cuidados y género y varios diálogos que están ocurriendo entre los públicos a los cuales van destinadas nuestras plataformas para el diálogo social, entre el sector académico, el sector de la política pública y los movimientos y organizaciones sociales. Decir que estamos discutiendo políticas del cuidado, políticas del cuidado, en República Dominicana, pero en el Caribe en general, porque como tú bien decías, esto también continúa en Cuba. ¿Y por qué políticas del cuidado? Porque, como hemos dicho aquí, la cuestión del cuidado se ha convertido en el nudo crítico de las desigualdades, sociales y particularmente de las desigualdades de género. Y por eso los países de la región latinoamericana y caribeña están avanzando en, bueno, formular, implementar
acciones y políticas para colocar el cuidado en el centro y para colocar la discusión en torno a los cuidados como un elemento central para superar las desigualdades en esta América Latina, en este Caribe, que como también hemos dicho en otras oportunidades, sigue siendo América Latina y el Caribe la región más desigual del planeta. Es interesante, Karina, porque el evento en Dominicana y el evento en Cuba están marcando también estas lógicas necesarias de una temática en discusión en toda nuestra América, con sus diferencias, divergencias y con sus planteos diferentes. ¿Qué ha pasado en el marco de los últimos años, luego de la pandemia o con pandemia de por medio, en las temáticas de cuidado y por qué es tan central este tema al día de hoy en nuestra América? Correcto, efectivamente, este es un tema que se ha instalado de distintas formas y quizás con distintos énfasis, pero a lo largo y ancho de nuestra región. Hoy, concretamente, tenemos al menos 14 países que están discutiendo o implementando políticas de cuidado en América Latina y el Caribe. Y efectivamente, las realidades pueden ser diferentes en muchas dimensiones, pero hay una en la que, se presentan similitudes. Y es que todavía en nuestra región la cuestión del cuidado sigue siendo responsabilidad de las familias y dentro de las familias de las mujeres. Y que los datos que tenemos para toda la región y para cada uno de los países nos muestran que somos las mujeres las que realizamos el 80% de las tareas de cuidado no remunerado y que eso tiene consecuencias desde muchos puntos de vista. Tiene consecuencias a nivel individual en la posibilidad que tienen esas mujeres con esa carga de cuidados para realizar otras actividades en su vida, educarse, trabajar, participar política y socialmente y un largo etcétera. Pero tiene consecuencias también a nivel agregado, es decir, a nivel social o a nivel de colectivos más amplios en términos de las desigualdades que impactan de manera diferencial sobre las mujeres por tener esta carga de cuidado. ¿Qué desigualdades, te preguntarás? Bueno, por ejemplo, la distinta participación en el mercado de trabajo. Es evidente que si tengo que cuidar 40 horas a la semana a hijos chicos, por ejemplo, voy a tener menos tiempo disponible para estar en el mercado de trabajo. Y allí hay una explicación de esa brecha diferencial en lo que es la PEA, la población económicamente activa femenina frente a la masculina. Tiene consecuencias en los ingresos. Una vez que las mujeres logran incorporarse al mercado de trabajo, ganan menos. También este tema está allí. Pero tiene consecuencias también en términos de la vida cotidiana, ¿sí? En términos de la organización de esa vida cotidiana. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos colocar esta discusión en el centro porque queremos nuevas formas de organización social del cuidado donde se redistribuya el cuidado a nivel micro entre las personas que conforman los distintos hogares en nuestra región, pero sobre todo a nivel macro, y llamar a responsabilidad, a la responsabilidad que le corresponde a los estados, a los gobiernos de nuestros países. Y allí el camino de trabajo son las políticas públicas, el diseño de políticas públicas que incorporen esta temática del cuidado y que le den el estatus que ya en algunos países se ha reconocido, que es entender el cuidado como un derecho. En este marco, Karina, entiendo que la dimensión de este tipo de encuentros y de eventos plantean la lógica que tienen las plataformas para el diálogo social, movimientos sociales, políticas públicas y académicos y académicas. ¿Cómo ha funcionado en el marco de este foro en Dominicana esa triada tan fundamental para generar cambios y modificaciones? Bueno, cada uno de los diálogos que hemos realizado aquí contó con esa participación. Diálogos entre personas de la academia, de distintos países de América Latina y el Caribe, de personas de la política pública aquí de República Dominicana y lo mismo será en Cuba y de movimientos y organizaciones sociales. Y ese es el diálogo que hay que promover. Allí está realmente la clave de poder hacer avanzar este tema, entendiendo una vez más que lo que queremos es avanzar hacia sociedades más justas, más democráticas, más igualitarias, y este tema está en el centro, está en el centro de la producción de las desigualdades hoy en nuestra región. Entonces, la participación ha sido muy amplia, los diálogos han sido muy potentes, por supuesto que esto no termina
termina aquí. Continuaremos, seguiremos promoviendo este tipo de diálogos, pero creo que ha sido un puntapié muy importante, que además se acompañó de otro proceso, que es el proceso de formación, donde más de 120 personas que provenían de, bueno, de aquí, de la propia universidad, de sindicatos, de organizaciones sociales, personas que hoy tienen responsabilidad en los ministerios públicos, estuvieron participando de esa escuela y creo que ha sido realmente muy productivo. Karina, muchísimas gracias. Obviamente seguiremos y esto no queda aquí, sino que también vamos a tener un programa especial desde la Universidad de La Habana, Cuba, donde también se estarán potenciando estas temáticas. Se están haciendo en estas jornadas. Digo, ahora cuando están viendo el Infoclaxo, ya mismo hay material y se está generando todo esto. Así que, Karina, muchas gracias. Felicitaciones por todo el trabajo y por lo que fue el desarrollo de este encuentro aquí en Dominicana. Y entiendo la invitación a la gente que no participó, que pueda ver en las redes de Claxo todos los materiales. Absolutamente, va a quedar registro de todo esto y les invitamos a todos, a todas, a que participen y a que se sumen, porque este proceso, como dije, continúa. Estas plataformas para el diálogo social, en concreto en esta temática del cuidado, van a continuar por distintos territorios de América Latina y el Caribe. Así que les esperamos a todos. Gracias, Karina. Un placer. Nosotros seguimos en el InfoClaxo, tenemos más. Hoy vamos a tener muchas entrevistas y muchos encuentros para poder hablar de lo que se realizó en este foro en particular aquí en República Dominicana, en Santo Domingo. Separamos y ya estamos de vuelta en este InfoClaxo especial. Continuamos en el InfoClaxo especial. Nos encontramos en Santo Domingo, en República Dominicana, y estamos con Gloria Mejita, integrante del Comité Directivo de Claxo. Gloria, bienvenida, muchas gracias por el recibimiento y felicitaciones por estas jornadas de encuentro, de foro, de capacitación. No, gracias a ustedes. Yo agradecer muchísimo a Claxo que nos ha permitido articular esa agenda en República Dominicana, que yo sé que va a impactar mucho en esa mirada desde la academia a todo lo que se está pensando con los temas de cuidado, que es el tema que nos invita a la reflexión en estos días. En ese sentido, Gloria, digo, ¿cuál es la importancia de hablar de tareas de cuidado en República Dominicana? Digo, entiendo que es un eje central a lo largo de todo el mundo y particularmente en Latinoamérica y el Caribe, pero en Dominicana, ¿cuál es el nivel de impacto de hablar de tareas de cuidado? Pues yo creo que Dominicana se ha metido también en esa dinámica latinoamericana de pensarse en serio el tema de cuidados. Ya se ha venido como discutiendo desde diferentes instancias la importancia de tener un sistema nacional de cuidados, y en ese sentido se han dado pasos concretos, pasos fuertes en la dinámica de construir una política pública que garantice el cuidado como derecho. Yo creo que hay retos importantes para el país. Uno primero es como la inclusión, en que pensar esa política pública de cuidados incluya a las diferentes partes que participen, a los sindicatos, a las organizaciones que trabajan en las comunidades y que permitirían crear y fortalecer todo el sistema comunitario de cuidados, los tomadores de decisiones que tienen como un rol también importante. O sea, yo creo que eso, que seguir articulando y fortaleciendo esos diálogos tripartitos va a ser clave para que la política del cuidado pueda permear en la sociedad y además pueda ser asumida e implementada con una lógica más horizontal y más territorial. Creo que un segundo elemento es el tema de los imaginarios, cómo concebimos los cuidados, que va mucho más allá de trabajo doméstico, y a veces nos quedamos en la reflexión solamente en ese componente. Y creo que cómo concebir los cuidados implica también cuestionarnos como sistema capitalista, como sistema machista, e identificar formas de afirmar como nuevas narrativas, nuevas formas de nombrar y de valorar eso que tenemos. Y yo creo que vinculado a eso de los imaginarios, un tercer elemento que quiero destacar es ver el acto de cuidado como un acto político también, y que es un trabajo que no es solamente un acto de amor, que pueda que tenga sus elementos afectivos, pero que realmente es un trabajo y que necesita ser reconocido como eso.
En ese sentido, en el marco, estuvimos hablando con gente aquí en Dominicana y entendemos que en la lucha de los feminismos, obviamente las tareas de cuidado son un tema, pero también el tema de la violencia basada en género, la violencia contra las mujeres. Por otro lado, también las tres causales y esta discusión en Dominicana que es muy fuerte. Y también el acceso de las mujeres a lugares de decisión y de poder, que todavía sigue siendo lo del techo de cristal, en muchos casos, un tema grave. ¿Cómo se analizan o cuáles son esas agendas feministas en Dominicana? ¿Cuáles entienden que son los puntos centrales y cómo se están desarrollando, si es que hay avances en esos temas? Pues creo que has mencionado los temas centrales de esa agenda feminista en República Dominicana. De hecho, en un momento, hace unos años, un grupo de organizaciones feministas elaboró la agenda feminista 2030 de República Dominicana, destacando elementos como el del aborto, sobre todo por las tres causales, que ha venido siendo una discusión de muchos años, estancada en el Congreso Nacional, sobre todo permeada por una idea conservadora, pero que concibe tal vez la vida desde otras perspectivas y que la mujer no necesariamente es el centro. Y eso ha hecho que mujeres, sobre todo mujeres pobres, vean en riesgo su vida. Y la demanda es sencilla, son tres causales: por incesto, por abuso o porque no hay esperanza de vida del feto al nacer. El otro tema es la violencia. Creo que Dominicana ocupa uno de los principales países en muerte de mujeres de América Latina, y ahí hay como un reto doble. El tema de la prevención, que creo que tenemos una brecha importante en cómo concebir las relaciones de pareja, de cómo concebir a la mujer como un ente, como un sujeto que piensa que no es propiedad de nadie. Pero segundo, el tema de una vez se hace una denuncia de violencia, cómo actúa el sistema judicial de República Dominicana con todas las deficiencias que tiene. Y otro tercer elemento con el tema de violencia es también que no se queda como, no es una, pareciera a veces que es un abordaje privado. Debería de ser un abordaje de política pública importante, en tanto en temas de respuesta, en temas de atención, pero sobre todo en que las mujeres puedan tener esos lugares más seguros. Que hay algunas iniciativas impulsadas desde el Ministerio de la Mujer y que el movimiento feminista dominicano ha impulsado por muchos años, pero creo que todavía quedan brechas importantes. Y un elemento que para mí es muy doloroso es el embarazo en la adolescente. Dominicana ocupa uno de los principales lugares de América Latina en que jóvenes entre 15 y 18 años ha tenido al menos un hijo. Eso le limita mucho la vida, le limita el ser, el estar, el desarrollarse como persona, profundiza los temas de pobreza, los temas de desigualdad, no le permite seguir estudiando. Yo creo que son rupturas también sociales que hay que enfrentarlas y hay que enfrentarlas con seriedad. Para seguir, Gloria, hablando de otras cuestiones en la agenda de Latinoamérica, pero particularmente la de Dominicana, digo, una de ellas relacionadas con desigualdades, digo, claramente en la región más desigual del planeta como es nuestra América, cómo se inscribe Dominicana. Y en segundo punto, para avanzar después, en relación a los procesos migratorios, que es otro de los grandes temas en este espacio del mundo, Haití, Dominicana, y también cómo eso se interrelaciona con las lógicas de las desigualdades. Bueno, Dominicana, con el tema de desigualdades, sigue ocupando un espacio importante en la agenda de América Latina. Yo creo que las brechas de las desigualdades son evidentes en el territorio, son muy evidentes en el territorio. Tal vez si nos concentramos en las grandes ciudades, sobre todo Santo Domingo, Santiago, como en los grandes cascos urbanos, vemos elementos como tangibles de las desigualdades por el tema de la infraestructura, pero hay desigualdades estructurales que son importantes. Estamos hablando del tema de acceso a servicios, de la distribución de las riquezas, de cómo se distribuyen, dónde se concentran y cómo también esas dinámicas de distribución, concentración de riqueza y poder
que profundizan desigualdades son dinámicas que han asumido los diferentes gobiernos que hemos tenido para mantener su voto, para mantener sus políticas públicas están orientadas posiblemente más hacia esos sectores que no necesariamente necesitan mejores condiciones porque ya la tienen, están en situaciones de privilegio, pero que son quienes le generan votos, que le generan finanzas de campaña. Y creo que ciertamente se ha hecho esfuerzos importantes en contar con evidencias por parte del gobierno y de organizaciones de la sociedad civil, de la misma academia, con contar con evidencias de cómo se dan esas dinámicas de desigualdad, no solamente económicas, sino también sociales, desigualdades de género. Lo hablamos un momentito con el tema de las causales, la situación de la mujer, pero todavía falta mucho en que ese diseño se logre permear en implementaciones que realmente combatan la desigualdad, que realmente cierren brechas, pero sobre todo que permitan atacar la pobreza de manera frontal, porque ciertamente que tenemos un discurso de desigualdad bien plasmado, integrado, pero el tema de pobreza sigue ahí y eso también hay que atacarlo. En ese marco, y yendo al tema migraciones concretamente, mujeres afro, migrantes en Dominicana, digo, ¿por qué pasa? ¿Por qué situaciones pasan esos sectores que están migrando? Evidentemente las lógicas de las migraciones son complejas en todas partes del mundo, sobre todo en los sectores con menos recursos, digo, pero entendemos que hay una fragilidad especial o doble, triple vulnerabilidad en esos casos de mujeres afro, migrantes, haitianas que llegan a Dominicana. El tema migratorio, como bien lo dices, es súper complejo y en Dominicana tiene una matriz mucho más compleja, yo la veo, porque un tema, un elemento es tú hablar como de la situación migratoria en general y otra es hablar de la migración haitiana de manera particular, porque tienen tratamientos diferenciados en la lógica dominicana. Si nos vamos, y claro, las mujeres negras haitianas que están en el barrio, que están en el campo, son las más pobres. Igual como la mujer dominicana campesina que está o la que tiene que emigrar de la ciudad, del campo a la ciudad para colocarse en zonas bastante empobrecidas, también son las mujeres, siguen siendo las más vulnerables. Y en el caso de las migraciones en República Dominicana, diríamos con los últimos, a partir del 2005, ha comenzado una dinámica diferente con una mayor participación de población venezolana en el país, que se dedican, a diferencia de la haitiana, básicamente a sectores de servicio, comunicación, pero con otros niveles de profesionalización. Y la haitiana se sigue dedicando a temas de servicio, pero más vinculado a la agricultura y a servicios domésticos. Ahí también vinculado a los temas de cuidado, cómo esas cadenas globales de cuidado también se hacen evidentes en la participación de las mujeres migrantes en el trabajo doméstico, en el caso dominicano, en el trabajo doméstico de mujeres haitianas o de hombres en el sector de cuidado. Y eso es una dinámica como que está muy presente, con retos importantes. Yo creo que uno de los mayores retos es tener políticas públicas coherentes en este país. A veces pensamos las políticas públicas de migración en torno al país de procedencia, no al país de origen. Yo creo que un esfuerzo importante que tienen que hacer nuestras autoridades, que tiene que ser honesto, que tiene que ser sincero, pero sobre todo que tiene que estar vinculado a esa visión de Estado y de derechos humanos, es pensar el tema de las políticas migratorias en Dominicana. Quien entra a Dominicana, quien sale de Dominicana, entra porque Dominicana tiene las posibilidades de que entre, tiene un sector empresarial que demanda esa mano de obra y que no le garantiza sus mínimos, pero también tiene un gobierno que no le garantiza los derechos humanos, pero sobre todo sus procesos de regularización o que no les permite, por ejemplo, que se hace de la vista gorda, es la palabra correcta, para ante cualquier anuncio de violación de derechos y que trata de responder a los organismos internacionales quitándose parte de la responsabilidad que lo tiene. Eso como por un lado en términos de políticas. Después yo creo que a nosotros nos falta mucho por reconocer el aporte de las migraciones.
los migrantes aportan mucho, lo han aportado históricamente en los temas políticos, en la, muchos de nuestros partidos han estado involucrados, migrantes o de todo el tema asociativismo, pero también de nuestras luchas más fuertes, como la revolución del 65, Jacques Viot, un haitiano que se metió a la lucha y al combate de la ocupación americana como si fuera un dominicano, es una, un elemento que la historia ha invisibilizado y es importante que eso se tenga en cuenta. Y también cómo yo, como país, como sociedad, me ubico en ese rechazo que le tengo al migrante, sobre todo al haitiano, cuando tengo una comunidad dominicana que también es rechazada en otros países, España, Puerto Rico, Estados Unidos. Entonces yo creo que es un elemento de reconocimiento del aporte del migrante. No podemos ser incoherentes en reconocer el aporte de la diáspora en remesas y desconocer el aporte que socialmente, en términos económicos, nos están dando los migrantes que han decidido o que han tenido República Dominicana como único opción para mejorar la calidad de vida. Yo creo que es uno de los temas de mayores retos en Dominicana. En todo este camino, digo, en el marco de unas futuras elecciones el año que viene, en mayo del 2024 aquí en Dominicana, digo, ¿qué función le ves a las juventudes? Digo, vemos diversidad de las juventudes en nuestra América, algunas muy ligadas a los movimientos más neoliberales en el último tiempo, mientras que otras siguen el marco de los progresismos. ¿Qué está pasando en Dominicana con las juventudes? Digo, ¿hay un involucramiento desde lo político y desde la participación cotidiana para la modificación de sus realidades? ¿O es un poco más complejo ese involucramiento al día de hoy aquí? Creo que es complejo, aunque se han identificado algunas oportunidades. Yo creo que han surgido en los últimos años liderazgos de jóvenes que han colocado un punto de vista diferente, tanto en las propuestas que colocan de políticas públicas, pero también en la forma de hacer política, en la forma de hacer campaña. Y me parece que son ejemplos muy tangibles de los cuales los jóvenes que ahora también se están involucrando en la política pueden tomar y pueden reivindicar para su carrera. Sin embargo, yo creo que los liderazgos conservadores viejos, varones, la mayoría, siguen siendo muy fuertes en las estructuras partidarias. Y eso me parece a mí que limita la participación de los jóvenes y mucho más limita la participación de las mujeres jóvenes en esas instancias partidarias. Aunque algunos partidos pueden decir que le han dado cabida, pero las mujeres puede ser que en algunos casos tengan puestos en la estructura partidaria, pero no siguen siendo los puestos de mayor peso. Siguen siendo tal vez puestos más funcionales, operativos, pero no puestos de toma de decisión o que permeen la estructura, el pensar del partido. Y yo creo que nosotros seguimos arrastrando todavía una visión de la política marcada por el oportunismo, el asistencialismo, la relativa aprobación de la corrupción. Podemos ver los datos del Latinobarómetro y cómo percibimos, tenemos tan normalizada esa forma de hacer política asistencialista o esa idea de que subir a un puesto público es para enriquecerse o no importa si beneficio a alguien cercano, que yo creo que igual sigue como permeando en jóvenes y el descontento o el creer lo deslegitimado que está el sistema político para los jóvenes, creo que es una de las principales barreras para una mayor y mejor participación. Gloria, un placer enorme. Entendemos que hay muchísimos desafíos como en toda nuestra América, pero es un placer estar aquí en Dominicana y esperemos que sea el primer encuentro de muchos y sobre todo felicitaciones por lo que fue este foro en particular, que sabemos la cantidad de gente que llegó, no solamente de manera presencial, sino también virtual. Así que gracias por recibirnos aquí. No, gracias a ustedes, con un esfuerzo conjunto de Claxo, de los centros Claxo en República Dominicana, que esperamos que con otras temáticas podamos seguir profundizando. Gracias. Nosotros seguimos en el Infoclaxo, separamos y continuamos con este programa especial aquí desde Santo Domingo. Continuamos en el Infoclaxo, estamos con otra invitada y aquí en República Dominicana, en Santo Domingo, nos da la posibilidad en este foro
que se trataron las temáticas de cuidado. Pamela Suero con nosotros del Ministerio de Economía, Desarrollo... Planificación y Desarrollo. Bien, bueno, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí en InfoClaxo. Gracias, gracias a ustedes por el espacio, de verdad. Bueno, a ver, es interesante hablar de las temáticas de cuidado para tratar de entender la trascendencia. Evidentemente, después de la pandemia hubo una modificación, por lo menos en la visión social de determinados sectores que ni siquiera tenían en la agenda estas temáticas, ni siquiera existían como temáticas, pero los feminismos siempre pusieron muy fuertemente esto. ¿Qué pasa en Dominicana con el tema de los cuidados? ¿Está en la agenda política? ¿Cuánto? ¿Y qué está faltando? Excelente pregunta. Lo hemos integrado en la agenda de políticas recientemente, muy recientemente, justo en 2020, con el cambio de gobierno, en el medio de la pandemia, se hace un análisis amplio sobre cómo generar un proceso de recuperación socioeconómica, cómo mejorar las estrategias de políticas sociales. Y ahí se determina directamente que el cuidado era un nudo crítico, ¿verdad? Que había una organización desequilibrada del cuidado, donde las mujeres jugaban, digamos, el rol de cargar con estas tareas que son tan esenciales para la vida, para el funcionamiento de la sociedad. Entonces, en reconocimiento del cuidado como ese trabajo, como ese derecho y esa responsabilidad compartida, pero que no se comparte en realidad, entonces se genera un proceso de propuesta de política pública y que ahora estamos en proceso de diseño en realidad. Estamos armando un piloto para probar un modelo de política pública de sistema, pero solamente ahora mismo estamos armando una plataforma que nos permita avanzar en esa aspiración de sistema nacional de cuidado. Para tener idea, digo, ¿qué es lo que sucede en Dominicana? Digo, ¿cuál es el impacto en las mujeres dominicanas de las tareas de cuidado? Porque imagino que, al igual que en el resto de nuestra América, debe ser datos muy contundentes, donde principalmente las mujeres son las que padecen las tareas de cuidado, en muchos casos, no pudiendo destinar tiempo para otras cuestiones. Pero ¿cómo es en Dominicana? Sí, el cuidado en Dominicana es un nudo crítico para las oportunidades laborales de las mujeres. O sea, excluye a las mujeres del mercado laboral. Y eso lo vemos en la cantidad de horas que se dedican al cuidado no remunerado las mujeres. El 82% de las horas de trabajo no remunerado de cuidado es realizado por mujeres. Eso es 4 veces más que los hombres. Y esa cifra nos pone, digamos, en el top de Latinoamérica en términos de desigualdad en las cargas de cuidado entre hombres y mujeres. Y eso lo vemos luego en el mercado laboral. Las mujeres son de 10 personas que no participan en el mercado laboral, que están inactivas, ¿verdad? 7 son mujeres en el país, pero no es personas que están inactivas realmente. Cuando les preguntas a esas 7 mujeres qué es lo que están haciendo, ¿verdad? ¿Por qué no buscan un empleo remunerado? Nos cuentan que es que se dedican al cuidado, se dedican al trabajo no remunerado de cuidado y eso no les permite integrarse laboralmente. Entonces, definitivamente lo hemos identificado como una pieza clave si queremos que las mujeres entren al mercado laboral, generen ingresos y mejorar su calidad de vida y aprovechar su participación, ¿verdad?, en la economía. Pensando en el sector de gente ya mayor de 65 años, ¿qué pasa con las mujeres que a lo largo de toda la vida trabajaron, que no fue reconocido su trabajo y que llegan a esa edad y tienen jubilación, alguna pensión, algo que pueda sostener económicamente a esos sectores? Sí. Bueno, el tema de las pensiones en general en el país, digamos, constituyen todavía un gran reto. De hecho, en Latinoamérica también somos de los países que menor cobertura de pensiones contributivas tenemos, ¿verdad? Y las pensiones no contributivas también alcanzan un limitado segmento de la población. Sí existe la figura de pensiones solidarias, le decimos, en la ley de seguridad social del país, pero la cobertura es muy menor y definitivamente, digamos, no tienen como público meta las mujeres que se han dedicado al trabajo de cuidado.
cuando hemos hablado en distintos foros sobre la política nacional de cuidado, nos han demandado esto, digamos, ha salido desde los primeros encuentros con los grupos feministas, con las organizaciones sociales, nos decían, ¿y qué va a pasar entonces? Y es una deuda que tenemos pendiente de resolver definitivamente en el marco de la política. ¿Cuál es la importancia de encuentros como este foro para pensarse de los movimientos de los feminismos, pero digo, con la particularidad de decisores y decisoras de políticas públicas, movimientos sociales, con los feminismos incluidos, y la academia? ¿Cuál es la importancia de armar estos encuentros? De verdad que estamos sumamente agradecidos por la oportunidad que nos brindan estos espacios de diálogo social, ¿verdad? Es una plataforma que nos permite por lo menos, digamos, dos grandes beneficios para el equipo gubernamental que está impulsando esta política. Por un lado, nos permite compartir, intercambiar, digamos, los desafíos y las buenas prácticas que ya en la región se vienen desarrollando desde hace un tiempo, y un poco colocarnos ahí en ese marco a veces nos da aliento, ¿verdad? Dice, ah, bueno, pero tal vez no estamos tan mal, o sea, vamos por buen camino. Hemos ido aprendiendo muchísimo de lo que está pasando en distintos países de la región y entonces integramos, digamos, esos saberes a la política. Ese es uno. Y lo segundo es que nos ayuda a que confluyan otros actores. Confluye gobierno, academia, sociedad civil, sector privado, la ciudadanía en general, y podemos intercambiar también con ellos las impresiones y las perspectivas y las necesidades que tenemos que tener en cuenta a la hora de armar la política, de co-crear la política con todos estos actores sociales, gubernamentales, no gubernamentales, es lo que le puede dar legitimidad y sostenibilidad al trabajo. Entonces, nos está ayudando a generar ese proceso de movimiento social a favor de los cuidados que tanto necesitamos en el país para que la política pública sea defendida, ¿verdad?, y se sostenga en el tiempo. La pregunta que te iba a hacer tiene que ver con algo un poco más personal, digo, pero ¿qué implica como mujer, mujer afro, enmarcada dentro de los feminismos? ¿Qué implica vivir en Dominicana y luchar con todas esas cuestiones que en muchos casos se transforman como en tensiones dentro de algunos sectores muy conservadores aún? Mira, yo pienso que ahora también la tenemos mucho más fácil las mujeres, ¿verdad? Dado el camino ya recorrido desde hace más de 40 años y históricamente por las demás feministas, ¿verdad? Tenemos ahora mucho más acceso a los derechos que nos corresponden en nuestro país. Pero como quiera, se genera, digamos, en la sociedad mucho rechazo hacia nosotras. Todavía es una gran batalla, una lucha constante de poder penetrar espacios que típicamente han sido los espacios de poder, sobre todo, que han sido, digamos, cooptados por hombres, ¿verdad? Hombres blancos también, aunque aquí ya todo el mundo es de distintos colores. Pero en general, los espacios de toma de decisiones y de poder en el país todavía siguen siendo predominantemente dominados por hombres, aunque vamos abriendo el camino. En el mercado laboral, ya te dije, cómo es la exclusión que todavía nos cuesta. E incluso cuando ya estamos insertas en el mercado laboral, también tenemos el trabajo de cuidado en las casas que no nos remunera y todavía se ve como un rol particularmente, también lo tienen que atender las mujeres. Entonces, digamos que es una lucha que vale la pena y que nos toca en el día a día ir abriendo ese espacio, ir psicoeducando también sobre nuestro rol y haciendo camino al andar, como bien dice el poeta. Pero de verdad que todos los días tenemos que armar nuevas estrategias, más audaces cada vez, para generar ese proceso de participación y poder influir en el cambio social pendiente en nuestro país. ¿Y qué te alimenta a seguir con la lucha entonces cada mañana? ¿Qué te renueva la expectativa y ese qué te da energía para ese motor? Bueno, es que estas preguntas son súper filosóficas, pero bueno. Mira, te voy a contar también que no solo soy una mujer, digamos, afro, como tú dices, que también soy una mujer con discapacidad. En el país tengo una discapacidad, digamos, que adquirí a los 15 años. Entonces eso también es otro factor que cada día, digamos, tengo que enfrentar y que me motiva mucho, ¿verdad? Y igual que ya es parte de mí y que como quiera
digamos que son temas que hacen que mi vida sea mucho más pintoresca de lo que sería si no tuviera tantas barreras. Entonces, por un lado eso, ¿verdad? Todas estas intersecciones que hay de la mujer dominicana, es afro, puede ser una mujer pobre y vulnerable, la mayoría de familias pobres y vulnerables también están encabezadas por mujeres, y bueno, y son desafíos mucho más grandes que los que yo enfrento. ¿Qué me motiva a mí? Bueno, siempre he estado motivada por influir en el cambio social. Soy una creyente en la justicia social y pienso que ahora más que nunca vemos que somos interdependientes los seres humanos y que no es posible vivir en un mundo tan injusto. Entonces, que tenemos que ir generando ese cambio. Me motiva y me motiva ya los pasos que han dado otras generaciones a favor de ese cambio. Por último, los procesos migrantes en todas partes del mundo son un tema más que nunca, digo, con unos puntos focales muy grandes, pero específicamente en Dominicana el tema de las migraciones haitianas, pero también las migraciones de dominicanas y dominicanos a otras partes de la región, sí. España, Estados Unidos, son también una temática. ¿Cómo, por tu experiencia, digo, cómo piensas que viven esas mujeres haitianas en Dominicana? Esa es otra intersección, es parte del día a día, digamos, convivimos con mujeres migrantes haitianas, son parte esencial de nuestra economía, y bueno, yo en particular me siento muy agradecida de poder tenerlas en nuestras vidas, pero sí sufren, digamos, discriminación, en general desconocimiento, digamos, de la situación. El caso haitiano es un caso sumamente complejo para el país, es una deuda pendiente para nuestro continente y el mundo. Entonces se genera mucho rechazo en la sociedad, muchas veces por desconocimiento, digamos, y porque a veces no se enfoca desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿verdad? Que finalmente somos seres humanos, ambos, sin distinción de la idea de una nación. Yo quisiera que trascendiéramos como dominicanos esa idea de esa separación entre naciones y más allá viéramos, digamos, la mujer que digamos, tiene, digamos, intrínsecamente un grupo de derechos que no ha tenido chance de ejercer y que eso la pone en desventaja social y económica, y que debemos ir equiparando esa situación. Muchísimas gracias por la entrevista y bueno. Fueron preguntas durísimas. Pero gracias por esto. No, gracias a ustedes, de verdad que me genera mucha reflexión y de verdad que el equipo ha sido buenísimo, de verdad, la experiencia en estos días de contar con ustedes acá. Espero que puedan volver y que el material que han recogido aquí sea útil para inspirar e influir en el cambio en las políticas públicas y tener una sociedad cada vez más justa, no solo en República Dominicana, sino en Latinoamérica. Nosotros seguimos en el Infoclaxo, ya continuamos con más en este programa especial desde Santo Domingo, República Dominicana. Continuamos en el Infoclaxo especial desde República Dominicana en Santo Domingo y estamos acompañados de Gloria Reyes, directora de Supérate aquí en Dominicana. Bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, muy encantada de este espacio. Bueno, genial. A ver, cuéntanos un poco cuáles son los desafíos de las luchas de las mujeres y los feminismos en Dominicana. Bueno, esta es una de las etapas más difíciles para la mujer, sobre todo luego de la pandemia. Las consecuencias y los efectos que ha dejado la pandemia en nuestro país y en el mundo se reflejan de una manera mucho más marcada en las mujeres. El aumento de la pobreza, de la feminización de la pobreza, yo diría que debe ser uno de los elementos que más salen a la luz, sobre todo en República Dominicana, que es uno de los países donde la feminización de la pobreza es más alta en la región. Estamos hablando de por cada 100 hombres pobres, 140 mujeres pobres. O sea, que ahí hay un impacto muy directo en las mujeres dominicanas. Y por otro lado, sale también, producto de la pandemia, todo lo relacionado a la salud mental, cómo ha afectado la pandemia a las familias y cómo
la violencia ha incrementado post pandemia en el seno del hogar y sobre todo reforzando esa violencia hacia las mujeres. Y otro elemento que es muy notorio es que las mujeres que perdieron sus puestos de trabajo se quedaron, en su mayoría, las que se quedaron fueron mujeres sin regresar a trabajar una vez llegar a la normalidad. O sea, que las tareas de cuidado y responsabilidad familiar, doméstica, después de la pandemia han sobrecargado a la mujer. O sea, uno piensa que quizás en el encierro, en el confinamiento, las tareas se pudieron distribuir mejor, pero lo que pasó fue que se cargaron aún más y cuando abrimos los puestos de trabajo, la sociedad comenzó a activarse, pues esas mujeres que perdieron el trabajo y esos hombres, los que los recuperaron fueron los hombres. Entonces ahí creo que en esos tres elementos yo pudiera decir que uno... Desde este momento, en la actualidad, el desafío del movimiento feminista, de las mujeres y el reconocimiento de derechos de las mujeres está destacando estas problemáticas que son en gran medida el resultado que fue reafirmado por el impacto del COVID-19. En ese camino, digo, ¿cuál es la importancia de las políticas públicas con respecto a... Entiendo tres temas: políticas del cuidado, violencia basada en género y pobreza. Y pobreza, digo. ¿Cuál es la importancia de las políticas públicas y en qué situación se encuentra Dominicana con respecto a políticas que puedan trabajar esas temáticas? Bueno, sin lugar a dudas, las políticas públicas pueden ser la garantía de que esa realidad cambie. En la medida que el Estado implementa, amplifica y refuerza acciones concretas que ataquen estas problemáticas, es como podríamos ver un cambio, sin lugar a dudas. Así que en la actualidad, desde lo que se está haciendo en gobierno, por un lado el tema de la pobreza, es bueno destacar que en el último año el gobierno ha decidido ampliar la focalización de los programas sociales, los subsidios directos en transferencias monetarias condicionadas, en alimentos. Este programa antes de la pandemia tenía 800.000 familias y luego la pandemia tuvo que ser ampliado a 1.500.000. O sea, duplicó básicamente el número de familias beneficiarias y de esas familias el 66% son lideradas por mujeres. Entonces ahí claro que hay una respuesta muy, muy específica con un enfoque de género hacia las mujeres pobres. Se amplió la cobertura del subsidio en población, pero al mismo tiempo el gobierno tuvo que aumentar la cobertura del monto del subsidio de unos 850 pesos a 1.650 pesos, que fue también duplicar lo que recibían estas familias, pero también el subsidio al gas, el subsidio a la electricidad se aumentó en el contexto post pandemia. Y bueno, algo que el gobierno tuvo que asumir de manera generalizada por todo el año 2022 fue el subsidio a los combustibles, que nos permitió controlar la inflación, manejar el costo de vida del país, que fue también impactado por la crisis de los conflictos en Europa con Rusia y Ucrania. Claro. Que en ese aspecto son acciones puntuales que el gobierno se está haciendo con relación a la política de cuidado. El gobierno desde 2021 inicia una discusión en la creación de un programa piloto que procura la evolución de un sistema nacional de cuidados, pero que en esta primera fase se discute como un piloto de comunidades de cuidado. Articula 10 instituciones del Estado. Estas 10 instituciones son lideradas por el Ministerio de Economía y Desarrollo y el Ministerio de la Mujer. Está Supérate como ente ejecutor en el territorio con las familias y prioriza familias beneficiarias de los programas sociales. Amplía la oferta de servicios institucionalizada en los centros de cuidado de niños, adultos mayores y discapacidad, pero también introduce una innovación para nosotros que es la red de cuidadores y cuidadoras, que es cuidado a domicilio. Es la primera vez que tendríamos una experiencia de este tipo. Estamos en 2 municipios seleccionados para pilotear esta política pública. Y la idea es que en este primer año formemos 1.500 cuidadores y cuidadoras que estarían dando estos servicios a las familias que están protegidas en los programas sociales. Esto sería financiado por el gobierno, este servicio de cuidado, y
con el tiempo la idea es que esto pueda ser ampliado, la inversión pública pueda ser ampliada y podamos hablar de que hay realmente la garantía del derecho al cuidado de manera universal. Evidentemente ese es nuestro ideal, es hacia donde nos dirigimos. Y con relación al tema de género y violencia de manera muy particular, pues el gobierno ha hecho algo que creo que es importante destacar, porque sí hay una necesidad de trabajar en la prevención y en la educación para evitar la violencia, pero la atención a la violencia había sido históricamente una debilidad como Estado. Este año pasado el gobierno decidió la creación de 10 casas de acogida para las mujeres que son víctimas de violencia. Para que tengamos una idea, habían 2. Claro. Y en un año logramos incrementarlas a 12 casas de acogida. ¿Cuántas mujeres hay con víctimas de violencia aproximadamente? Bueno, en estos hogares estamos hablando de más de 1,000 mujeres que están siendo cubiertas bajo este programa. Y además se creó un subsidio especializado para continuar con el apoyo de las mujeres que están en las casas de acogida, que lo manejamos de manera conjunta, Supérate como entidad que trabaja con las transferencias condicionadas y el Ministerio de la Mujer, para las mujeres que salen de la casa de acogida, porque uno de los elementos que identificamos con las mujeres víctimas de violencia es que cuando salían de las casas de acogida tenían una alta probabilidad de volver donde su agresor por el tema económico. Entonces el gobierno dispuso un subsidio de 10,000 pesos, estamos hablando de unos 200, casi $200, de manera que las mujeres cuando salen de la casa de acogida puedan tener ese dinero para alquilar una pequeña vivienda, tener un sustento mínimo para sus hijos hasta que puedan ser vinculadas a una oportunidad laboral o de ingresos que le permita no regresar a esa dependencia que tenía anteriormente. Eso es combinado con una estrategia de acompañamiento y de creación de capacidades que tiene el Ministerio de la Mujer, y que en primera fase este subsidio es un subsidio temporal, o sea, procuramos que dure durante un año y luego es evaluado si debe seguir recibiendo el apoyo del gobierno. Esta es una acción que a la fecha está piloteada con unas 900 mujeres que están recibiendo este subsidio de manera directa, y me parece que es una muestra de esa voluntad y ese compromiso con reducir la violencia de género, más todos los planes que desde el Ministerio de la Mujer se están ampliando y estableciéndose con políticas de educación, de sensibilización. Claro. Aquí tenemos un problema, es la normalización de la violencia de género. Se normaliza pensando que es un, como decimos en la expresión dominicana, un pleito de marido y mujer. Y no hay en muchos casos una actitud activa del que observa la violencia. O sea, vemos a una persona, a una mujer que está siendo violentada en la calle y la gente voltea la cara, ¿no? Llama a la policía. Entonces, hay que seguir trabajando en ese proceso de sensibilización y de entender esto como un problema público, no como un problema íntimo ni personal. Claro. Dos últimas. La primera es que nos puedas contar un poco del programa Supérate, qué implica, qué conlleva, digo, para que la gente entienda de otros países de nuestra América. Bueno, el Supérate es la principal estrategia de lucha contra la pobreza del gobierno dominicano, que tiene un componente de transferencias monetarias, pero el mayor componente es el componente de creación de capacidades y de apoyo a la salida de la pobreza. Veníamos de un programa anterior que, como nosotros hemos dicho, se enfocaba en mantener o administrar un grupo de personas que tenían la dependencia del gobierno, de los subsidios. Nosotros que hemos querido cambiar, y el presidente ha sido muy claro en ese deseo de cambiar esa mirada de administración de la pobreza a superación de la pobreza, que la gente pueda construir capacidades, pueda aprender y generar ingresos con medios de vida que en algún tiempo le permitan no tener esta dependencia permanente. Claro, hay una población que sí va a necesitar un apoyo permanente, pero sí tenemos también una población que en muchos casos es la mayoría que está en estos programas, que está en edad productiva, que puede recibir capacitación, que puede crear algún tipo de emprendimiento o se puede vincular a la formalización en el empleo. Y lo que hemos hecho es desarrollar toda una ruta
de empleabilidad, inserción laboral y emprendimiento con la formación y la articulación con apoyo del sector privado, con otras instituciones de gobierno y también la academia, que ha sido, yo diría que un círculo virtuoso que nos ha permitido ya comenzar a ver resultados de esa estrategia de lucha integral adicional a una nueva metodología de acompañamiento familiar que hace que las personas entiendan la superación de la pobreza también como un problema de la comunidad. Y hemos creado comunidades de superación donde las beneficiarias y los beneficiarios se reúnen, identifican los problemas de la comunidad y trabajan de manera coordinada como contraparte ante las autoridades en busca de las soluciones de los problemas de su sector o de su municipio. Por último, siendo una mujer que llegó a cargos de poder importante, que tiene una representación también política y la tuvo, digo, imagino que has pasado por muchas de las barreras que se hablan, que se hablan y se ven que tienen las mujeres en muchos lugares, y que también el impacto del techo de cristal y de lo que sabemos que sucede con muchas mujeres. ¿Cuál fue tu experiencia en este recorrido hasta el día de hoy? Bueno, la verdad que sí es un reto para las mujeres públicas, el día de hoy, sobre todo donde la política está tan mediatizada, donde la posverdad es prácticamente la norma ante la opinión pública, y sobre todo cómo las mujeres son encasilladas en roles, en funciones. Yo siempre pongo este gracioso ejemplo de un comunicador que, haciendo referencia a mi trabajo como funcionaria pública, como servidora pública y como política, que decía que yo no podía asumir un rol políticamente activo por el tipo de institución que yo tenía, porque era una institución social y yo podía politizar esta institución, pero de repente hay otros colegas políticos de mi gobierno que están en sectores sociales y nadie les dice que ellos no pueden hablar de política porque están en una institución social. O sea, por ponerte solo un ejemplo muy gracioso de cómo quizás se entiende que las mujeres tienen que ser pasivas, tienen que ser las que están en posiciones, no pueden, tienen que ser sumisas, tienen que ser las que reflejan que todo está en una actitud mucho más de calma y no pueden asumir un rol políticamente activo. Eso es parte de las cosas que me ha pasado muy recientemente y bueno, en mi experiencia en el Congreso, evidentemente, es un entorno de mucha presión, de muchos intereses y desde las críticas de cómo estás vestida, que nunca le pasaba a ninguno de mis colegas, hasta si subí o no subí de peso, cuando decidí ser madre o no. Yo acabo de tener mi hijo hace 3 meses y antes era que por qué no había decidido tener hijos, si ya tenía una edad para tener hijos, pero ese no era un tema con el que se discutía con los hombres, o sea, no era un tema que nunca salía a la luz. Y en el proceso anterior, cuando fui candidata, pues hay aspectos muy puntuales que recaen sobre la dificultad que tiene una mujer a hacer política, desde el financiamiento de las campañas, lo costoso que es y la dificultad del acceso a los recursos para financiar campañas. Por otro lado, el tema de las estructuras partidarias que están ideadas, diseñadas y dirigidas por hombres, y que el esfuerzo de poder empujar un espacio para las mujeres es tan, tan complejo. O sea que yo te puedo contar desde esa experiencia de militante de la juventud de mi partido, luego legisladora y ahora desde la función pública, y en cada etapa hay elementos diferentes, pero que sin lugar a dudas refuerzan esos techos de cristal y esos pisos de lodo que se hacen tan dificultosos para que las mujeres avancen. Te agradezco muchísimo por el encuentro, por la entrevista y bueno, gracias por la participación aquí en InfoClaxo. A ustedes. Nosotros seguimos con el programa, este especial desde República Dominicana, aquí en Santo Domingo. Y hemos tenido un programa muy especial con muchísimas entrevistadas, con entrevistados y con la participación de mucha gente aquí en Santo Domingo. Recuerden, si nos están viendo hoy, en el día miércoles, en el vivo de este InfoClaxo número 140, recuerden que pueden participar, si están en La Habana, Cuba, del evento del foro especial que se está realizando en temáticas de cuidado aquí en La Habana, Cuba. Y si no,
ver el foro anterior que se realizó en República Dominicana, que estuvimos repasando aquí en el programa con diversas entrevistas, que está todo subido en cada una de las redes sociales. Les agradecemos mucho por acompañarnos, por formar parte del InfoClaxo, que como ustedes saben, siempre es el encuentro semanal del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Y este programa no se hace solo, sino a un gran equipo, a toda la red de Claxo, pero en particular el equipo de comunicación de Claxo. Guido Fontán, Eric Domer, Noelia Crossi, Ángel Dávila, Sebastián Higa, Marcelo Giardino, Cristian Iturricha, Virginia Sueldo, Camila Pastor, Paola Oliveira, también Agustina Castaños y la participación de Mariana Dimán, que estuvo aquí también participando de las grabaciones y de la realización de estos espacios audiovisuales de Claxo. En una semana nos volvemos a encontrar con un especial desde Cuba, desde La Habana, y abriremos nuevamente las puertas de Claxo TV. Mi nombre es Gustavo Lema y nos volvemos a ver en una semana cuando volvamos a encontrarnos para seguir pensando nuestra América. Chau, hasta la próxima. Gracias por acompañarnos.